En la programación de Fanzine tenemos una de las secciones que son musicales de terror. Empezamos en conversaciones y ese estudio maravilloso que él tiene del Fantasma del Paraíso se ha convertido en este libro, va desgranando todo lo que hay que desgranar sobre esta película, que es muy especial porque une muchos conceptos diferentes. Después nos comentaron que teníamos un alumno que además no era de letras sino que era de ciencias, con lo que una vez más se demuestra que esa separación que se hace entre ciencia y letras no es una separación correcta. Yo creo que haya un alumno que haya escrito un libro que amenaza con escribir una trilogía, que se merecía que estuviera aquí. Por eso también viene a presentarnos Génesis y las cinco arcas. Y pues para mí es un gusto, un placer y un honor presentar a Miguel Ángel, biólogo, catedrático de bioquímica y bueno, yo digo que lo reúne todo para hacer un científico loco, ya que estamos en el festival. El Fantasma del Paraíso es una película totalmente demencial y disparatada, que realmente Brian De Palma, para mi gusto, gana. Cuanto más hortera es, mucho mejor, ¿no? Igual que el musical. El musical es un género que pide el exceso. Yo digo que es como el melodrama, o sea, un melodrama contenido, ¿no? El melodrama es para hartarse de llorar. Y el musical es algo totalmente absurdo y disparatado. Agradecer en primer lugar a los familiares, amigos y conocidos que han tenido la diferencia de venir aquí. De mis primeros recuerdos de El Fantasma del Paraíso me retrotraen a los tiempos de la adolescencia. Recuerdo que inmediatamente quedé atrapado por la excelente música y la particular estética de esa loca película. El libro se llama 40 años con Fantasma en el Paraíso. Y se trata de una revisión y análisis de la película El Fantasma del Paraíso. En 2015, este año, se cumple el 40º aniversario de su estreno en España. Esta película toda ella es un gran pastiche, una mezcolanza de una gran diversidad de géneros, una comedia musical, pero recoge elementos del cine de terror, del cine fantástico, del melodrama, del cine negro en sus variantes carcelarias, e incluso del expresionismo alemán. Intento ser ingeniero de software, pero desde que era bastante joven siempre me llamaron las letras, aunque más la ciencia. Este verano, tan harto acabé de primero, digamos, que quise empezar una novela y Génesis ha llegado a un buen puerto, parece. Espero que el universo que he creado alrededor de este planeta, que es Génesis, os pueda envolver a vosotros también. Génesis es un planeta, pero no cualquier planeta, sino aquel del que surge y domina toda la vida universal y sus reglas. Es lo que cualquier cristiano identificaría con el Edén, aunque bastante más tecnológico. Como he intentado hacer durante toda la obra, he plasmado paisajes futuristas en los planetas que pueden serlo, como Génesis, con enormes edificios metálicos, vehículos flotantes, materiales desconocidos para la vida humana, y paisajes medievales y arcaicos dentro de la modernidad, en otros planetas a los que según su desarrollo los caracterizaría mejor. En conjunto, creo que la obra es un cúmulo de mis conocimientos acerca de todos los temas que me fascinan. Creo que la obra va dirigida a todo ese público al que le gusta la invención de nuevos mundos imaginarios e historias de aventuras y bélicas, más que también les intriga los misterios que esconde la humanidad y el universo en general.